Del libro del profeta Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jafa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco. Se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: Echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: Dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él les respondió: Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿Qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: Levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar se calmó y calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo pedí auxilio, y escuchó mi clamor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Me arrojaste a lo profundo en alta mar, me rodeaban las olas, tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Yo dije: Me has arrojado de tu presencia, quien pudiera ver de nuevo tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Cuando se me acababan las fuerzas, me acordé del Señor. Llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un doctor de la ley y dijo para tentarle: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Él contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Este le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Has respondido bien, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces, tomando la palabra, dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones,
que después de despojarle y cubrirle de heridas, se marcharon, dejándolo apenas con vida. Bajaba por aquel camino un sacerdote que, viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino llegó hasta él y al verle se llenó de compasión. Se acercó, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, lo condujo al mesón y cuidó de él. Al día siguiente, tomando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo: «Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta». ¿Quién de los 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le contestó: «El que tuvo misericordia de él». Y Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo».